Thank you.
en el futuro? Lo que tú quieras. No existen límites que te impidan aprender algo nuevo cada día. No importa la distancia ni la edad que tengas. Para experimentar un método diferente. Porque todo es posible. Si puedes creer. Premium Academy. Transforma tu futuro. Actúa ya. Emprende a través de la costura desde tu casa. He creado un curso súper económico. Emprende con camisetas tan solo a $7. ¿Quieres más información? Dale click aquí abajo y nos vemos en tu emprendimiento. Bueno, chicas, ¿cómo amanecieron hoy día martes 15 de febrero? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo estamos esos estudios? Yo hoy me recogí el cabello porque quiero sentirme súper liviana porque hoy vamos a hacer el trazo del pantalón. Si Juan Pablo me ayuda con la cámara número 2, quiero ver, indicarles el trazo. Bien. ¿Todo bien, Juanpis? Muy bien. Miren, aquí es el trazo del pantalón. Vamos a ver el pantalón, vamos a ver lo que es la bota, cómo sacamos la rodilla, cómo hacemos la parte del tiro, la cadera y también la cintura. Todo este pantalón vamos a hacer el trazo del día de hoy. Este pantalón es la parte delantera, no lo vamos a hacer hoy, no alcanzamos la parte de atrás. Ayer me decían, yo les decía, quiero hacer una de niño, porque de niña a niño, porque me parece súper espectacular para que sea pequeño y me decían, no, mejor de adulto. Así que voy a hacer a igual que hicimos el de blusas, tanto para dama y también para niña, para que ustedes hoy vayan súper, súper estudiadas. Así que volvemos a la cámara principal. Quiero verles a todas estas chicas maravillosas que están el día de hoy y decirles un Dios les bendiga. Que tengan muchas bendiciones en el lugar, en la ciudad que estén, en el país que estén y que puedan realmente todos los días dar, no importa que si no es un paso grande, pero un pasito a la vez y poco a poco vamos avanzando. Uno dice poco a poco, pero cuando es un paso ya es algo que has dado, es algo que cambiaste de tu rutina, es algo que estás empezando a formar, se empieza a materializar lo que tanto anhelabas y es poder lograr tus metas dentro de la costura. Un cordial saludo a Flodilma Pérez, a Miriam Hortensia, Reina Marisol Navarrete, Gladys, Neily, Zulema, Loxo, Flor, Angélica, Sofía, Miriam Henao, Zulema, Miriam Hortensia, Sofía, Alanza, Irene, Cristina, Reina, tenemos a Nancy Suárez, a Nimia, a Carmen, tenemos a Mercedes, tenemos a Marilú, también tenemos a Roxana, tenemos a Luceli y tenemos a toda esta gente maravillosa el día de hoy, dice Jocelyn, muy buenos días, bendecido día desde mi amada República Dominicana, dando las gracias a Dios por un nuevo día y por permitir construir una persona maravillosa que son el staff de Premium Academy. Muchas gracias por tus palabras. Aquí a este lado lo tengo a Berenice, repartiendo los links en todos los grupos. A este lado lo tengo Juan Pablo, ya con la cámara súper, súper lista, por ahí que nos está ayudando. Y también tenemos a Tito en el BMIX, que es el programa. Bueno, voy a acomodarme y vamos a empezar el día de hoy. Voy a traer mis cuadernos, porque hoy vamos a hacer el trazo. El día de ayer habíamos comentado, chicas, ¿sí o qué? Que ayer habíamos comentado sobre lo que empezábamos dentro del pantalón, que realmente solo se toma 3 medidas. Entonces, quiero a ver si todas estaban el día de ayer, si tú no estuviste, puedes ver la repetición tanto en Facebook como también en YouTube. Incluso hoy tenemos también la sala dividida, unas tenemos en YouTube,
todos digan, sí, YouTube. Y las que están en Facebook, manden barritas las que están en Facebook. Ya voy a saludar a la de Facebook, nada más que Veré me tiene el teléfono y ya los voy a saludar. ¿Listo? Bueno, entonces el día de ayer, desde Guatemala, dice, yo asistí, dice Carolina, Nubia Isabel, buenos días. María Jiménez, muy buenos días. Lorena también. Ayer no estuve, dice Judith, pero puedes ver la repetición porque ayer habíamos hecho todas las medidas que vamos a utilizar el día de hoy para el pantalón. Muchas veces decimos, ay, es que es matemática y ahora qué hago, Isabel, no puedo. No te preocupes, aquí ya lo tenemos todo, ¿ok? Tenemos todo, todo. Yo les di un PDF para que ustedes lo impriman. Ya está ahí todas las fórmulas matemáticas. Y lo único que tenían que hacer es simplemente llenarlo con las medidas, porque incluso medimos también a Bere las medidas. ¿Listo? Ok, hoy no voy a hacer con las medidas de Bere, voy a hacer con otras medidas. Con las medidas de Tania, que ustedes ya conocen. Y aprovechar que Tania está aquí, que ella es la que me ayuda en mi casa. Así que vamos a tener también la modelo para medirlo cuando ya esté confeccionada, porque no solamente vamos a hacer el corte, sino que también vamos a confeccionar. Bueno, Juanpis me está ayudando ahí con la cámara. ¡Excelente! Listos, no estuve, pero repasé lo de ayer. Muy bien, así es Betty, muy muy bien. Yo no pude estar, pero yo creo que ustedes debían haber repasado. En 15 días vamos a cambiar todo este set. Lo vamos a cambiar de color. Vamos, miren aquí traje una máquina nueva. No sé si ustedes ven, compré otra máquina para poder tener aquí en el set. Es una over. También nosotros habíamos visto... que la hace algunas, hace unos 2 meses creo que fue, que compramos la máquina plana, también portátil. Y el fin es poder armar aquí el set de poder coser en vivo. Antes lo hacíamos grabado, pero no hay cómo hacerlo en vivo, es súper genial. Y esto nos va a servir como para poder reafirmar nuestros estudios dentro de Hotmart. Recuerden que en Hotmart tienen muchos, muchos videos, que eso ustedes lo pueden repasar cuantas veces desean, cuando quieran. Y simplemente aquí vamos a hacer es como reafirmar esos estudios, ¿sí? Poder como... engranarlos bien, que quede bien asentado todo lo que escuché en las clases de Hotmart, ¿listo? Y si tú eres una seguidora, lógicamente, también te vas a beneficiar, pero no hay cosa más maravillosa que tener tu curso en Hotmart, que puedes estudiar todos los días, a cualquier hora, incluso el sábado y el domingo. Si alguien me ayuda con un vaso de agua, porque estoy aquí, que mejor dicho, ¿listo? Ok, gracias. Saluditos, saluditos para mi querida gente que está en Facebook, Carolina del Valle, Magdalena, Leticia, Alve de López, Rosabel, a cada una de ustedes, chicas, gracias por estar aquí en Facebook y las que están en YouTube. Y vamos a empezar. ¿Qué es lo que me gusta a mí? A ver, antes de cortar para poder avanzar, ¿qué es lo que le gusta a Isabel que hagamos en cada clase? A mí me encanta que ustedes me acompañen. ¿Y cómo me siento acompañada? Cuando ustedes van respondiendo todo lo que yo les voy preguntando. ¿Listo? Todo lo que yo les pregunto, ustedes me van contestando y así la clase se hace bastante dinámica y vamos avanzando y una vez resolviendo. ¿Listo? Ok, bendecida profesora, buenos días como siempre, muy, muy buenos días. Sale publicidad, está saliendo publicidades por YouTube. Bueno, eso nos conviene, creo que sí nos conviene, nos conviene. Bueno, vamos a tener paciencia porque eso también conviene pues para que empiece a monetizar y mejorar el set. Sí, ok, chicas, que nos conviene. Ok, gracias. Así nos den un dólar, es bastante. ¿No se fue la cámara? Tito lo... Ok, listo. Listo, chicas. Ok, vamos entonces a empezar. Y me emociona porque el pantalón es muy sencillo y quiero hoy eliminar de completo ese miedo y ese temor al hacer un pantalón. O sea,
quiero hoy darle con todo a todas estas creencias, ahí sí se dice creencias limitantes, de que es difícil. Es súper sencillo, es súper fácil, mientras tengas primero las medidas. ¿Listo? Luego, el segundo secreto, porque les voy a contar, el secreto de hacer un buen pantalón es tener las reglas adecuadas. No hay mejor cosa que hacer un pantalón con las reglas adecuadas. ¿Listo? Es como que yo quiera hacer, a ver, vamos otra vez con el pastel. Que yo quiera hacer el pastel, pero no tengo batidora, así que lo vamos a hacer como dicen las antiguas. Lo hacían, yo me acuerdo que hacían eso mis tías, lo hacían con la mano, batían con la mano, la mano, la mano. No salía tan mal el pastel, pero no era excelente que cuando tú haces con una máquina batidora. Entonces es lo mismo, cuando hagas con las reglas que no son adecuadas, no es que no te va a salir el pantalón, pero no va a ser tan excelente cuando utilizas las reglas adecuadas. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí. Gracias, mi querida. Gracias, María Lara. Gracias, Katia. Gracias, mi Claudita Vera, que estás en Facebook. Sandra, Yamilé, siempre, siempre pendiente. Gracias, chicas, todas las chicas que están en Facebook. Mis agradecimientos por siempre asistir. A ustedes digan, pero la sala era antes más, es porque estamos divididas y estamos en YouTube. ¿Listo? Ok. Vamos ahora sí. Gracias a Dios, se están conectando alrededor de 1,000 personas. Termina esto, a la hora ya hay reproducciones de 1,000 personas. Y eso quiere decir y me anima que hay muchas chicas pendientes que tal vez no lo estén viendo ya, pero lo van viendo atrasadito. ¿Ok? Hola, ¿cómo quiero comentar que no me llega el link? Hola, ¿cómo están? Quería comentar que no me llega el link. Edith, sí estamos mandando el link, pero lo estamos enviando de YouTube. ¿Listo? De Facebook no, más bien el de YouTube. Pero te prometo mañana enviar los dos, el de YouTube y el de Facebook, ¿listo? Para que lo pruebes cualquiera de los dos. Y si no está llegando muy posible, te saliste o se salió de pronto tu número de nuestro registro del grupo de difusión, solicítalo. Y a Tito me va a ayudar, Juan Pablo me va a ayudar con los números telefónicos y ahí ustedes pueden escribir. Listo. Vamos entonces, como siempre me gusta, y vamos a iniciar muy bien esta clase. Y es que no solamente debemos preocuparnos por los problemas externos, de poder dominar una nueva habilidad o poder conseguir un emprendimiento a través de la costura. Eso diríamos que es un problema externo. Pero hay que también saber que detrás de cada nueva habilidad o detrás de cada negocio, o detrás de cada emprendimiento, también hay una situación que mejorar, y es la parte interna, la parte exterior y la parte interna. ¿Cuál es la parte interna? Si tú eres segura de ti mismo, ¿por qué no lo estás logrando? Y yo quiero darles tres preguntas y quiero que ustedes me contesten. Si tú no lo contestas, si tú no contestas, es bueno que te pongas a pensar por qué razón no tienes la respuesta inmediata. Muy probable tienes que ponerte, tienes que sentarte una tarde o una mañana o en la noche, como tú quieras, y a meditar qué mismo está pasando contigo. ¿Por qué razón no avanzo? ¿Qué es lo que está pasando detrás de lo que quiero formar? Esa parte interna es muy importante porque no solamente podemos adquirir unas nuevas habilidades, sino que va junto con la parte interna, con la parte de ese yo interior. ¿Listo? Entonces, realmente, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿O qué ustedes quieren de mis conocimientos? ¿Qué es lo que ustedes realmente quisieran? Ustedes dicen, no, quiero aprender a hacer el pantalón. No, esa es la parte externa. Vamos por la parte interna. ¿Qué es lo que realmente desean como tal que yo les ayude? Isabel, ayúdame a romper los miedos. Isabel, realmente yo estoy buscando cambiar mi estilo de vida y sé que con la costura lo voy a cambiar. O quiero cumplir mis sueños de joven. Siempre quise hacer mi guardarropa. ¿Qué es lo que realmente quieren de mí? ¿Qué desean? ¿Qué es lo que buscan? No, realmente, Isabel, estoy aquí para pasar el tiempo. Pues es válido.
pues es válido, no digo que está mal, es válido. Pero ¿qué realmente quieren? ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí en clases? ¿Qué están buscando? ¿Listo? No, hoy vine a clases de pantalón. Sí, yo sé que vinieron a clases de pantalón, pero esa parte interna, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el fin de aprender el pantalón? O sea, ¿qué están buscando? Isabel, yo quiero realmente lo que yo busco dentro de la academia es poder cambiar mi estilo de vida, quiero cumplir mis sueños, quiero ser parte de un club, puede ser. Yo realmente, Isabel, es que me siento sola en mi casa y con ustedes me siento compañía. Entonces, estás buscando que te acompañemos durante el día. ¿Qué estás buscando? A ver. Ok, estás buscando romper el miedo, dice Neylan, de que las cosas no me salgan bien. Quiero vencer mi miedo. Realmente no tengo seguridad en lo que hago. Isabel, yo quiero seguir tus pasos para cambiar mi estilo de vida, dice Amalia Díaz. Janet dice, quiero mejorar la calidad para mí y mi familia. En la parte de acá dice, yo quiero quitar mis miedos, quiero coser, quiero aprender también. Dice, esto me motiva mucho, dice Sandra. A mí me anima, que sí se puede, dice Verónica. Entonces, en este caso, Verónica dice que se siente muy animada. Estás buscando un apoyo, estás buscando que alguien te ayude a potencializar lo que ya tienes en tus manos. Me da miedo ser las prendas para mí, dice Fanny María Rosario, que me ayude a adquirir seguridad. La mayoría quiere realmente tener una seguridad, sea para emprender, sea para confeccionar, o sea simplemente para hacer su guardarropa. La mayoría, según lo que yo veo, tienen es un miedo. Quiero ser profesional, quiero perder el miedo para cobrar bien lo que hago. Uy, esa estuvo buenísima. Estuvo buenísima, quieres cobrar bien. La palabra sería, quiero aprender bien confección porque quiero aprender, porque no quiero tener miedo para cobrar, quiero cobrar bien cobrado porque sé desde ahora preciosa, que quieres cobrar bien, realmente no necesitas como tal cambiar, sino tenerte segura de lo que estás haciendo y durante el proceso, esa seguridad te va a permitir con facilidad dar un buen terminado y visualizar una buena prenda. ¿Listo? Quiero aprender a hacer mi propia ropa, quiero ayudar. Bueno, realmente yo creo que la mayoría quieres como vencer ese miedo, sea miedo para confeccionar, miedo para emprender, miedo para cobrar, miedo de esto. En realidad se encierra una parte de un miedo. Pero yo quiero, chicas, que ustedes sepan, y quiero que eso se les quede en su cabecita cada vez que yo les pregunte qué realmente yo les estoy aportando. ¿Saben? Ustedes son esas estrellas ocultas, son esas héroes, esas mujeres que muy posible tienen que madrugar, ir a trabajar porque tienen una responsabilidad, sus hijos, su familia. Ustedes son esas mujeres que se toman el tiempo, a pesar de que tienen muchas cosas que hacer en el día, barrer, cocinar, ir a recoger a los chicos, trabajar, incluso ahorita pueden ir en el auto, tienen que hacer cosas, tienen que mercar, tienen que estar cuidando a su mamá, estar cuidando a su papá, yo no sé. Pero esa responsabilidad, ustedes sacan un poco de tiempo porque quieren cambiar, quieren romper un miedo, quieren transformar. Y yo creo que ustedes tienen esa decisión. Yo no tengo la decisión es de ustedes. Y la decisión es, quiero transformar mi vida. Por eso el lema de Premium Academic es, transforma tu futuro. Yo quiero que tú lo transformes. Esa transformación tiene que ver en la manera de ver la vida, en la manera de ver las cosas, en romper el miedo, en sacar todos esos pensamientos limitantes, porque vamos a transformar ese futuro. Pero eso yo no lo hago, lo hacen ustedes. Simplemente yo estoy aquí como una ayuda para hacerte clic, que te des cuenta de ciertas cosas, o simplemente para despertar tu imaginación a lo que estás buscando, o simplemente enseñarte por dónde sería el camino más corto para alcanzar lo que estás buscando.
Recuerden, chicas, siempre, siempre, ustedes son las personas quienes deciden cambiar. ¿Listo? Entonces, pero hay algo, que algo nos está impidiendo. No solamente ya Isabel habla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero ¿qué les impide, chicas, a ustedes? A ver, con esto estamos terminando ya para entrar al pantalón. Pero quería ponerles que nos pongamos a pensar en este momento, ¿qué te impide poder romper ese miedo? ¿O qué te impide estudiar más? ¿O qué te impide alcanzar la vida que estás buscando? ¿Qué te impide alcanzar esa tranquilidad que quieres? ¿Qué es lo que te está impidiendo a lo que me comentaste anteriormente? ¿Qué te está impidiendo? Muy posible me está impidiendo es que no tengo tiempo. Eso va a decir la mayoría, no tengo tiempo. Yo a ti ya nos ha ayudado. Pero ¿qué te impide? ¿Te impide el miedo? Puede ser, el miedo me impide. Me impide también de que de pronto tengo que encargarme de mis padres y eso muy posible para mí me está impidiendo jugar un poquito con los horarios. También sabes qué me impide, Isabel, es que yo tengo muchas citas, siempre en el mes tengo que estar con el médico y eso me impide avanzar. No, Isabel, ¿sabes qué también lo que me está impidiendo? Es que yo tengo un problema que soy insegura. ¿Sabes qué es lo que me impide, Isabel? Es que yo jamás he hecho algo en mi vida. ¿O sabes qué es lo que me impide, Isabel? Es que yo siempre pienso que yo no puedo. O sea, siempre pienso que yo no puedo. ¿Qué es lo que te impide realmente alcanzar las cosas? ¿Qué es ese obstáculo que para ti se te ha hecho difícil saltarlo? ¿Qué te está impidiendo? Por ejemplo, dentro de la costura, cuando uno está aprendiendo costura, está en la escuela y todo esto, va a una academia o lo aprende por internet o lo aprende en una escuela, bueno, lo que sea, y no lo logra, pero lo que a uno le impide realmente es tener ese temor de cortar la tela. Todo lo hago bien, pero voy a la tela, ya no avanzo. Tienes un miedo y un pavor de cortar la tela. O sea, lo que me está impidiendo, Isabel, avanzar es que no me arriesgo a cortar la tela. Pero ¿y qué pasa? Si cortas la tela mal, ¿qué pasa? No estás perdiendo, estás ganando una experiencia, estás ganando algo, un momento que en un futuro lo vas a cambiar o lo vas a mejorar. Cambiemos esa palabra de la pérdida, más bien hagámoslo como una ganancia. Es una experiencia que estoy ganando, que voy a mejorar en un futuro. Entonces, chicas, vamos a analizar qué es lo que estoy buscando, qué es lo que me impide y cómo quisiera que sea mi vida. Isabel, yo quisiera comprarme un carro con la costura. O sabes qué, Isabel, yo quisiera que llegue el cumpleaños de mi hija y hacerle su 15 años. ¿Qué es lo que quieres realmente? Yo sé qué estás buscando aquí, pero ¿cómo te visualizas en el futuro si yo te ayudo? ¿Qué es lo que más soñaría? Por ejemplo, ahorita en la certificación que se está adquiriendo con un mentor, estamos en una escuela. Y en esa certificación preguntaron, ¿qué es lo que realmente estábamos buscando? Yo lo primero que dije es, quiero lograr terminar de escribir mi libro de costura premium. Quiero terminarlo. Lo tengo hecho 3-4 veces, lo he escrito, pero quiero estar segura que sea súper entendible y sobre todo que el libro vaya a, que mi libro logre el fin, que es que la persona aprenda. No quiero que sea un libro más comercial, no. Que el libro sea tan claro para que la persona que lo adquiera pueda entender, practicarlo y hacer sus prendas con un libro de costura. Eso es lo que yo quiero alcanzar. Por esa razón me estoy estudiando, por esa razón me estoy capacitando, por esa razón trato de mejorar. ¿Qué es lo que tú, cómo te visualizas en el futuro? ¿Cuál sería tu vida ideal? ¿Qué sería? Entonces, chicas, estos tres puntos, ojalá lo podamos pensar y ponernos a analizar. ¿Listo? Yo no sé cuánto cobrar por hacer las prendas y no sé
no sé, comprar telas. Rosita Gutiérrez, eso es muy sencillo realmente, comprar telas. Bueno, ya hemos de hablar de telas y cómo comprar si tienes costura premium o cualquiera de nuestros cursos. En el último, uno de los últimos módulos, dice cómo el costo de tu prenda. Ahí explico cómo debes cobrar realmente tu prenda y cómo debes hacer el ahorro de tus ganancias. ¿Listo? Ok. Yo me veo con mi propio taller de costura y tener una casa para mí y mi hijo. Mildred Espinosa. ¿Qué tal si yo te digo, lo puedes lograr, lo vas a hacer? Ok, cada vez que vayas a cortar, di, me voy por esa casa, me voy por ese taller. Y sí lo puedes hacer, lo puedes lograr. ¿Listo? Pero vamos a ponerle empeño. Imagínese que nuestra querida concebida, aunque no está aquí creo conectada, ella decía, yo quiero una casa y pensaba, hasta que durante una capacitación que se tuvo con Tito, no. La señorita se hizo una casa de 2 pisos, le puso techo y bueno, y se compró una lavadora y se compró una nevera. Dice, jamás pensé tener eso y miren lo que ya he logrado. Pero es que cuando nosotros empezamos a buscar, a desear y a indagar y mirar, las cosas llegan de una manera sorprendente. ¿Listo? Yo quiero el de con la costura y tener una boutique y poder hacer mi propia casa, dice de Shemi. Se parece mucho a lo que estaba nuestra otra compañera. Gracias, mi sueño es que mis hijos vean a su madre que a pesar de la circunstancia de la edad, el impedimento, que no hay impedimento, es que no me deja leer aquí. Lo que dice Lorena es que mi sueño es que mis hijos vean que nada impide estudiar. Y así es, sueño con mi taller. Dice, yo tengo ese mismo problema cuando cobrar las telas, cuánto cobrar las telas, qué telas utilizar, hasta el punto, y estoy ansiosa por llegar a ese punto de clases. Bueno, si ustedes quieren la parte de cobrar por la prenda, no necesitan terminar todo el estudio, ¿listo? Vayan directamente a ese bono que les va a ayudar. Ok, chicas, entonces iniciamos esta clase con esta parte. Pensemos, meditemos, lo único, chicas, que sí les aseguro es que mientras Dios me permita estar con vida, voy a estar aquí con ustedes, ayudándoles de la mejor manera, ¿ok? A veces pasa cosas en la vida que uno se cambia de horarios de clase, menos días o más días o diferentes cosas, eso puede variar, pero mientras las cosas vayan y fluyan, siempre mi deseo será ayudarles. Si ustedes a mí me permiten, asimismo poder llegar a su casa, poder llegar a través de un canal como es YouTube o Facebook y poderles colaborar en lo que más pueda, ampliar nuestra mente, visualizar un futuro y decir que sí se puede y llegar a creer en nosotras, ¿ok? Llegar a aferrarnos que sí se puede y dejar a un lado todos estos pensamientos limitantes, que sí se puede cambiar nuestra rutina, que sí podemos transformar nuestro futuro, ¿ok? Así que si tú eres esa mujer premium, llena de valentía y con mucho esfuerzo vas a estudiar para seguir adelante, pon en este momento, yo soy una mujer premium, ¿listo? Y con eso nos vamos a la cámara y vamos directamente al trazo del pantalón. Vamos a colocar, yo soy una mujer premium. Ok, Pablito, vamos a la siguiente cámara y con eso vamos a empezar. ¿Listo? Ok, nos vamos a quedar con esto. Voy a retirar esto que no lo va a necesitar mientras tanto. Y por favor, Berenice, si me ayudas a leer los comentarios de Facebook y Tito o Juan Pablo, los comentarios de YouTube. ¿Listo, Pablis? ¿Ya está con la cámara? Ok, vamos a poner entonces las fotos del pantalón básico. Vamos a poner la foto del pantalón básico, si me ayudas, Juan Pablo. Vamos a ver, Juan Piz, ponle la foto de... Ponme por favor la foto. La foto de los dos pantalones, sí. Atrás, vamos atrás. ¿Listo?
¿Ya está? Ok, el de los pantalones que ustedes están viendo en este momento, la parte de atrás, a eso le llamo pantalón básico, ¿ok? O sea que el pantalón nos va a quedar de esa horma. Claro, si no tienes colita, pues no. Pero si tienes colita, sí, ¿ok? Entonces, quiero que por favor quedemos conscientes de lo que vamos a hacer. Bota ancha, que un palazo, que una pijama, que con una licra, todo lo veremos después en la transformación. Vamos entonces a la siguiente fotografía, que es la parte delantera. ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar. Espero que todos tengan su cuaderno, ¿ok? Quiero que todos tengan su cuaderno. Todos, 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 necesito que tengan sus cuadernos. Ojalá si tienen las medidas, ¿ok? Vamos, Juan Pablo, a la cámara. Vamos a necesitar estas dos reglas. Estas tres, perdón. Vamos a necesitar estas tres reglas. Tenemos la escuadra, tenemos la línea del pantalón, el recto. Esto ustedes lo pueden imprimir. Recuerden que yo en el video digo 92 centímetros, pero realmente te puede salir de 83. Y realmente yo había dado mala medida, pero es 83 de largo. ¿Ok? Si te sale de 93, no importa. Pero en realidad sale de 83 de largo. ¿Se fue otra vez la cámara? Ya. Entonces, vamos a utilizar esta regla, que ustedes la pueden imprimir, que está en todos los cursos. Y si Tito me levanta la cámara, ¿no quiere levantar la cámara? ¿Sí, algo? Como para poner la cámara frontal y allá, porque aquí quedó como muy alto. ¿Listo? Y vamos a utilizar la de cadera. Si tú dices, Isabel, no, la verdad no sé qué hacer, no tengo estas reglas para imprimir y ahora qué hago, entonces cada vez que vayas a comprar, trata de decir que te den una de cadera y la regla del pantalón. Y ya con eso te va a servir. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar desde este ángulo de aquí. ¿Listo? Vamos a empezar desde este ángulo de aquí. Me dicen, Isabel, es que está un poquito oscuro. Es mientras ponemos el set. ¿Listo? Recuerden que recién estamos acoplando. Vamos a empezar desde este ángulo a formar el pantalón hacia allá. Lo que vamos a empezar haciendo son estas líneas. ¿Listo? Hay que ver la línea de cintura, la línea de cadera, la línea de tiro, la línea de rodilla y la parte de la bota. Vamos a crear este mismo molde y la parte delantera. Pregunta, ¿por qué el pantalón se empieza desde la parte delantera? Porque la parte de atrás tenemos más volumen en nuestro cuerpo y siempre empezamos con la parte que tenga menos volumen en nuestro cuerpo y en este caso sería la parte delantera. ¿Ok? La medida que vamos a utilizar, ojalá ustedes escriban allí las medidas que voy dictando. Lo que vamos a utilizar de las medidas que hicimos ayer es el ancho de tiro. El ancho de tiro delantero. Si tú ya sacaste tus resultados, coloca. Yo tengo ancho de tiro delantero 6, 7, 8. Colócame en este momento, ¿ok? Y yo les voy revisando. El ancho de tiro, ¿ok? En este caso, a la persona que le voy a hacer, tiene, déjenme aquí un ratito, a la persona que le voy a hacer el ancho de tiro tiene 6. Entonces, de esta esquina hacia allá, 6. De la línea hacia allá, 6. ¿Listo? Entonces, colócame en este momento cuánto tienes, por favor. ¿Cuánto tienes del ancho de tiro delantero? ¿Listo? Escríbame, por favor. Ahí estoy haciendo la línea de 6 centímetros. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuánto tienen de ancho de tiro? Y es la primera línea que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Así estamos bien? Dice, yo tengo el ancho de tiro 7, yo tengo el talento de tiro 7, yo tengo 6.5. 6.5 es válido, ¿listo?
yo tengo 7, yo tengo, bueno, Fanny Rodríguez, dices que tienes 5.26, no, quítale el 26 y déjale en 5, ¿listo? No le pongas 5.26, 5. Dice Oli, yo tengo 6.5, es válido, yo tengo 7, yo tengo 7, yo tengo 6.5. Esos 6.25 o el 6.12 o el 6. Póngale en 6, ¿listo? Ok, yo pongo, dice aquí Marta, dice yo tengo 6.75, no lo hagas con 6.75, déjalo en 7, redondéale una vez el número y déjale en 7, ¿listo? La persona que dijo tengo 6.3, déjalo en 6.5, ¿ok? Déjalo en 6.5. ¿Quién más? Háganle, chicas, para yo poder, yo tengo el de niño, ya lo vamos a hacer de niño también, por eso quiero avanzar. 6.75, Rosario, no lo coloques 6.75, redondéalo y déjalo en 7. Rectifica, por favor, tu medida. Dice Sandra, yo tengo 6.3, redondéalo y déjalo en 6.5. Yo tengo 7, está bien, yo tengo 7, yo tengo 7. El de niño ya vamos a hacer. Yo tengo 6.4, dice Nid, no lo hagas en 6.4, redondéale y pon 6.5, 6.5. ¿Listo? ¿Alguien más? Marta, ya dijimos, redondéale a 7, Enid, redondéale a 6.5, Rosario, por favor, déjalo en 7. Uf, Alcira dice, tengo 6.125, déjalo en 6, ¿listo? Déjalo en 6. Yo tengo 6, yo tengo 6, muy bien. Entonces, las personas que están poniendo con el puntito 12, 14, redondéale. Por ejemplo, Amparo dice, tengo 6.1, no, déjalo en 6, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí dice Nidia López, tengo 8.5. Si tienes 8.5, creo que eres talla grande, déjalo en 8.5, está bien. ¿Listo? Espero que hayan hecho bien. Ok, entonces dejamos el 6 en esta parte de aquí y vamos ahora sí a hacer las líneas. ¿Listo? Entonces, vamos primero a bajar de aquí hacia abajo el alto de cadera. Recuerden que el alto de cadera es uno y el alto de tiro es otro, ¿listo? El alto de cadera tiene 16 y el alto de tiro tiene 25. Entonces, escríbeme en este momento cuánto tienes alto de cadera. Vamos viendo a rectificar esas medidas. ¿Cuánto tienes el alto de cadera? Por favor. Y vamos a hacer una línea, ¿listo? ¿Cuánto tienes el alto de cadera y cuánto tienes el alto de tiro? Vamos a ver. ¿Listo? Ahí está. Entonces vamos a poner aquí C de cadera y T de tiro. ¿Listo? Ok. Tengo alto de cadera 19, muy bien. Tengo 9, creo que es para niño, ya lo vamos a hacer. Cecilia dice 7.5, creo que está atrasado un poquito ahí los comentarios. Tengo 18 y 28, muy bien, tengo 18 y 28. Recuerden, cadera, tiro, ¿listo? ¿Cuál es la cadera, chicas? Es esta línea, la cadera, y la línea de tiro es para hacer esta parte de aquí del pantalón. Siempre la línea del tiro tiene que ser más larga que la de cadera. Hasta ahí estamos bien, ¿listo? Ahora vamos a hacer la línea de rodilla, ¿listo? Entonces, para hacer la línea de rodilla, yo voy a subir un poquito aquí. ¿Listo? Lo voy a colocar acá para que quede súper bien. Y voy a poner el largo. ¿Listo? Miren aquí mis manitos. Voy a colocar de aquí el largo. Siempre se hace el largo real. Yo quiero hacer un short. El short empiezas desde el patrón del pantalón. Isabel, quiero hacer un cachetero. Tienes que hacer desde el largo del pantalón, aunque no es necesario porque no vas a utilizar rodilla, ¿no? Pero un pescador, un torero, empecemos con el patrón básico, ¿listo? Entonces vamos a hacer el largo real del pantalón, ¿listo? Largo real del pantalón y con eso vamos a sacar la rodilla. Largo del pantalón dice que tiene 93. Aquí. Espérenme, aquí termino, vuelvo a hacer la raya hacia abajo. Y aquí sería el largo del pantalón.
¿Listo? Y aquí voy a poner la B de la bota, que es el pantalón. ¿Listo? La B de la bota. Entonces, para sacar la rodilla, ¿cómo vas a sacar la rodilla? Vas del tiro, miren mi mano, vas del tiro al largo del pantalón, doblas la cinta. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Y todos escriban para que les quede súper, súper. La rodilla se saca entre el tiro y la bota. Escríbanme así, la rodilla se saca entre el tiro y la bota. Quiero que me escriban, por favor. Tiro 21.5, cadera. Muy bien, Edilma. Miriam, en cuanto regrese, veo la grabación. Muy bien, mide de largo el pantalón con el tiro y se sube 5. Muy bien, María Salvador. Vamos entonces del tiro al largo del pantalón. Por eso el largo del pantalón tiene que ser real. Doblamos. Y subimos 5. Siempre, siempre 5. Pongan ahí, subir, siempre, siempre 5. Pongan así. Del tiro a la bota, la mitad, sube 5. Gracias, María Salvador. Me encanta cuando me comentas y te adelantas. Me encanta porque quiere decir que estás aportando mucho aquí en la clase. ¿Listo? Gracias, María Salvador. De verdad te agradezco. Vamos entonces a poner la R de rodilla. ¿Listo? Entonces, chicas, aquí ya tengo la rodilla, tengo lo que es la bota, tengo lo que es la cintura y tengo, perdón, lo que es el tiro y lo que es la cadera. ¿Listo? Lógicamente, esa parte de aquí es cintura. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Se me fue la cámara? Si me ayudan acá y si me das la frente, el de frente. ¿Listo? One Piece, muy bien, aquí estamos, se fue la cámara, pero ya estamos arreglándolo. Muy bien, gracias, mi amor. Creo que hay como que desprogramarla para que no se haga ese ahorro. Listo, subir 5, siempre subir 5, por favor pongan siempre, siempre, siempre 5. Hay que subir siempre, siempre, siempre 5. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos las líneas principales, que es la cintura, la cadera, el tiro, la rodilla y la bota. Entonces, ahora sí, ya vamos a darle la forma al pantalón. Listo, gracias. Ahora sí, vamos, Juanpis. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ya es esta forma de aquí. ¿Listo? Esta forma del pantalón. Entonces, vamos primero con la cintura. ¿Listo? Voy a acercarla aquí para que nos concentremos en la cintura. Recuerden que del contorno entero trabajamos dividido en 4, ¿listo? Del contorno de la cintura dividimos para 4, esa es la medida para cortar. En este caso ella tiene 21, ¿listo? 21, y esta parte creo que este me sirve, y de este 21 vamos a sacar la línea más importante del pantalón, que es la línea de aplomo, la línea para hacer la bota, la línea de la pinza. Esta línea es tan importante porque a veces cuando hacemos los pantalones se nos gira hacia adelante. Miren, cuando nosotros tenemos un pantalón, en este caso este, ¿sí? Tenemos un pantalón, esta línea de aquí, esta línea se nos viene hacia adentro o esta bota se hace hacia afuera. ¿A quién le ha pasado que el pantalón se le gira? O sea, como que se le va para un lado o se le va para adentro. ¿A quién le ha pasado eso? Incluso esta línea que vamos a hacer es para hacer también el planchado. Es esta línea de aquí la que vamos a hacer. Miren, esta línea. ¿Listo? Entonces, ¿a quién se le ha hecho esa línea? A mí. Entonces, para que no se nos vire el pantalón, necesitamos hacer esta línea que es muy importante. Entonces, ¿cómo sacamos la línea? Vamos a tomar la cintura, escuchen, la cintura desde este punto hacia acá, lo que tenga de cintura, la cuarta parte, lógicamente, tiene 21. A este 21 le vamos a doblar y aquí vamos a ponerle un verdecito para que se vea diferente. ¿Listo? ¿Se nota o no se nota? Bueno, vamos a ponerle este.
Un amarillo. ¿Se nota el amarillo? Tampoco. Bueno, negrito pues. Entonces vamos a medir cuánto tiene de esta línea acá. 17. Unámosle 17. Vamos uniendo ya. Vamos a hacerle hacia abajo. Subimos y hagámosle desde aquí hasta la bota. ¿Listo? También desde aquí a acá. ¿Listo? Esta línea es para pinza, esta línea es para bota y esta línea es de aplomo. ¿Qué es aplomo? Eso ya lo vemos en el corte. ¿Listo? Entonces, esta línea es muy importante. Esta línea. Entonces, la vamos a poner, ustedes están para allá, vamos a poner AP de aplomo. ¿Listo? AP, toda esta línea. ¿Listo? Hasta aquí. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta línea que es muy importante, ahora sí vamos a formar la cintura y la cadera. De aquí a acá está la cintura. Siempre, siempre, siempre en los pantalones básicos se pone pinza. Diga, siempre, siempre en el básico se pone pinza. Siempre, siempre, siempre en el básico se pone pinza. ¿Cuánto vas a colocar? 2. ¿Qué pasa, Isabel, si quiero con doble pinza? Eso ya es desarrollo de diseño, ya es alterar el patrón. Eso es después. Siempre, siempre, siempre vamos a colocar 2 de pinza. Ahí está. ¿Listo? Y luego, igualmente, desde esta línea hacia acá, vamos a colocar lo que tiene de cadera. Realmente, todo lo que tiene el contorno de cadera dividido para 4. ¿Listo? Ella tiene 24.5. Y vamos a traer la cadera, la regla, y formamos la cadera. Recuerden que aquí tiene 2 de pinza, ¿listo? A esto le voy a rayar para que se acuerden que aquí hay 2 de pinza. Entonces, como es pinza, vamos a colocarle uno a la izquierda, otro a la derecha y bajamos de aquí hacia abajo 11 centímetros. Y terminamos en punta para hacer la pinza. Así. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Ahora sí, vamos a unir desde la cadera hasta la bota. Para unir desde la cadera hasta la bota, necesitamos entonces definir el ancho de bota. ¿Listo? ¿Cómo se define el ancho de bota? La bota es esta, chicas. La bota es esta. Cuando el largo del pantalón, esta es la bota. ¿De cuánto es lo normal? Es desde 19 a 22. Eso es lo normal de una bota. Mire, por ejemplo, este tiene 21. Puedes tener 19, puedes ponerle 20, puedes ponerle 21 y 22. ¿De qué varía? Si a ti te gusta de pronto el pantalón básico y tienes poquitas caderas, puedes ponerle entre 19 y 20, como Tania. Tiene seca las caderas, o sea, las piernas. Pero si eres de piernas bien gorditas, entonces trata de hacerle la bota ancha. ¿Listo? ¿Por qué la botita más ancha? En este caso sería 22. Porque de esto depende, de la bota depende hacer la pierna. La bota depende para hacer la pierna. ¿Listo? Entonces, en este caso, Tania tiene, ¿cuánto tiene? Ella tiene 20. ¿Listo? Entonces, como ella tiene 20, vas a colocar la mitad. ¿Listo? Desde esta línea pones 10 a la izquierda. Y 10 a la derecha. Dando un total, miren. 10 a la izquierda, voy a poner aquí un globito para que ustedes vean y un globito, ¿listo? Entonces es de la mitad, 10 a la izquierda, 10 a la derecha. ¿Qué pasa si quieres botas más anchas? Es alteración de diseño, ¿listo? Ya es desarrollo de diseño.
Hasta ahí estamos bien, chicas. Cuénteme, Juanpis, ¿me traes por favor acá? Juanpis, ¿me traes a la cámara principal? ¿Ya está? Muy bien. Dice, para la pinza, 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro a la derecha, muy bien, bajo 11, vale, sí. Profe, ¿no tiene en cuenta la rodilla? No. Para un costado, no. No se toma en cuenta la rodilla. Para el costado, no. La rodilla es para la parte interna del pantalón. ¿Listo? Pero muy buena pregunta porque eso lo voy a explicar ahora. ¿Listo? ¿Todas las tallas se pone 11 centímetros de largo de pinza? No, porque las chicas que son delgaditas les puedes poner unos 10 y medio. Y para las adolescentes unos 10 centímetros cuando son delgaditas. ¿Listo? Profe, gracias Isabel, muy claro. ¿Ese patrón, ese puede hacer pijamas? Sí, desde este patrón puedes hacer todo. ¿Listo? ¿Se altera el patrón? Sí. ¿Se debe alterar? Sí o sí. Pero ese es el básico. ¿Ok? Bueno. Seguimos otra pregunta, profe, ¿la pinza siempre se viene a 11? Sí, 11, pero cuando son tallas pequeñitas y muy delgaditas, sí, puedes ponerle en 10 y medio, listo, que no se vea la pinza muy larga. Ok, Isabel, lo del tiro, porfis, ya vamos, me encanta lo fácil que explica, perfecto, vamos a empezar ahora sí. Vamos a la cámara otra vez, se apagó la cámara otra vez. ¡Ay, esa cámara, Dios mío! ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. Entonces vamos a unir ya desde, ojo con lo que voy a decir, desde la línea de cadera, no desde la línea de tiro, sino desde la línea de cadera a la bota. ¿Listo? Para unir voy a utilizar la regla. Esta regla, si ustedes ven, tiene dos lados. Miren. Actúa ya, emprende a través de la costura desde tu casa. He creado un curso súper económico, emprende con camisetas tan solo a $7. ¿Quieres más información? Dale clic aquí abajo y nos vemos en tu emprendimiento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Ya? Ok, ¿listo? ¿Qué cámara estamos? ¿La 1 o la 2? La 2. Tito es especial. Bueno, entonces si nosotros vemos la regla tiene dos formas. Miren, una curva y una recta. ¿Para qué se utiliza? La recta vas a utilizar si tú tienes las piernas gorditas, justamente estas piernas gorditas. A veces tenemos poquitas caderas, pero tenemos como las piernas gorditas o nos encanta que quede eso largo, porque a veces dicen, no, yo tengo las piernas muy delgadas, me gusta que quede eso largo. Entonces vas a utilizar la parte plana. Entonces vas a colocar justamente la una punta aquí justo en la cadera y la otra colocarías en la punta de la bota y haces una línea. Sí vas a utilizar. Pero lo normal, diríamos aquí, no es que no sea normal. Una vez una estudiante me dijo, usted me insultó en clases, me dijo que era normal. No. El básico para poder sacar trazos se utiliza el lado curvo. ¿Listo? El lado curvo. Ese es el lado que se utiliza. Pero a veces nos gusta que el pantalón quede flojo, las piernas más sueltas porque tengo piernas muy gorditas. Vas a utilizar la parte recta. ¿Listo? Ok. Entonces, la manera correcta es que hay una parte ancha y una parte delgada. La parte delgada vas a colocar aquí en la cadera. Y la otra parte, aquí justo donde mente estaba la bota. Mire, no se toca la rodilla y hacemos la línea. No se toca la rodilla. Pongan, no se toca la rodilla. No se toca la rodilla. ¿Listo? Y ya está. Mire, ahí está. ¿Sí? Si quieren, lo cortamos para que puedan ver la forma. No se deja costura tampoco. Y ya estaríamos del lado del costado.
¿Listo? Mire, ahí está. ¿Ok? Ahora sí, vamos a trabajar lo que es la parte del tiro. Listo. Para hacer la parte del tiro, chicas, a esto se le llama bragueta. Mire, a esta orejita que está saliendo se le llama bragueta y hay que hacer una curva. Esto se refiere a la parte del pantalón cuando hacemos la bragueta. Miren, donde va el cierre, donde uno abre y aquí está el cierre. ¿Listo? Esa es la bragueta. Para un adulto está entre los 20 hasta los 23. Cuando haces la bragueta largo, que va a esta parte, que es la más importante que vamos a formar ahorita, esta bragueta, chicas, debe ser bien medido. ¿Qué quiere decir? Yo les he puesto entre 20 a 23. Por ejemplo, el de Tania, yo pondría unos 20. ¿De qué depende? Miren, entre que ustedes lo dejen más arriba, la curva más pronunciada es. Normalmente de aquí hacia arriba tiene que tener unos 4 o 5 centímetros. Él tiene 4. ¿Listo? Esta es la bragueta, esta es la alita donde voy a poner el cierre. Y me queda un cuadradito. ¿Sí ven? Entonces aquí lo único que hago es dibujar la curva. Eso es todo. Otra vez se fue la cámara. ¿Ya? Dice, no entendí por qué la nota dijo que 10. La nota dijo 10. No sé en qué, de qué me dicen 10. No entendí esa parte. ¿Ok? No se toca rodilla, a mí tampoco he comprado. Ok, listo. Entonces, esta parte de aquí más o menos que quede de alto unos 4 y 5 y esto vas a dejar para el cierre. ¿Listo? Entonces vamos a cortarlo aquí para que vayan ustedes viendo la forma. ¿Listo? A veces dejan muy arriba, entonces ya como tal el pantalón se ve mucho, ¿sí? El pantalón se ve mucho, como muy alto acá arriba. Cuando va sin cierre, esto se corta hacia acá. Cuando va sin cierre, se corta así. Entonces subes más o menos de esta esquina a 4 a 5 y haces la curva. Eso es todo. ¿Listo? Ok. Para terminar la parte de arriba, siempre se baja 1 a 1 y medio. Que no, que me queda el tiro muy largo, que me queda muy corto, eso les voy a enseñar en otra clase. No, a mí se me hace arrugas, a mí me gusta descaderado, les voy a enseñar en otras clases. Estamos en el básico, ¿listo? Entonces, de esta punta hacia abajo, siempre vamos a bajar 1 y medio. ¿Listo? De esta punta hacia abajo. 1 y medio. Entonces, bajar en la cintura 1 y medio. Y este 1 y medio vamos a unirlo aquí a la puntita de la cintura con mi regla de cadera. ¿Listo? Con mi regla de cadera voy a unirle aquí la curvita. Así. ¿Listo? Mire. Aquí. Esta parte la voy a pintar, pero no la voy a cortar porque la voy a necesitar para trazar la parte de atrás. ¿Listo? No la corten todavía. Mientras no hagamos la parte de atrás. ¿Listo? Solo la voy a pintar, que quiere decir que eso tengo que cortarlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Otra vez? ¿Todo bien? Ok. ¿Va demasiado rápido? A mí no me parece. Bueno, pero ya lo vamos a hacer ahorita en niño y hacemos lo mismo, ¿ok? Ok, entonces vamos ya a la parte del tiro, la parte aquí del tiro, a la parte de la bota. ¿Listo? Ok, vamos entonces a empezar. Recuerden que la parte de la bota, miren, la parte de la bota,
habíamos dejado 10 a la izquierda, 10 a la derecha. Y esta es la línea. ¿Listo? Voy a utilizar entonces esta regla nuevamente. ¿Ok? Esta regla, miren lo que voy a hacer aquí, que es para formar la curva del tiro. Esta regla voy a utilizar la parte curva nuevamente. ¿Listo? Voy a utilizar la parte curva. Entonces coloco esta parte justamente en la línea y hago hasta donde está el tiro, acá. Pero voy a hacer una parada. Voy a venir la línea y me paro en la rodilla. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿para qué es la rodilla? Es cuando nosotros vamos a alterar ciertos diseños y para hacer la primera parada. ¿Listo? Entonces vamos a traer así y hacemos la parada justo en la rodilla. Hacemos la primera parada. ¿Listo? No es bueno utilizar esta regla para la curva porque no es tan pronunciada. ¿Listo? No es bueno terminar, solo es una referencia. Retiro y traigo la parte más curva. Puedes utilizar este o puedes utilizar que hay otra regla que es más curvita. ¿Listo? Podemos hacerlo así. Entre más curvita, mejor. ¿Listo? Miren aquí. Podemos utilizar este o este también. Miren, que nos coincide incluso. ¿Ve? ¿Listo? Miren, ahí está la curvita. Lo voy a cortar de la puntita hacia abajo. ¿Listo? Y vamos aquí. Ya está. Miren. Ok, entonces miren, aquí está la parte de la bragueta, la parte del tiro. Voy bajando por la rodilla. Aquí está como una lomita. Y bajo el tiro hasta la bota. ¿Listo? Mire, ahí está el pantalón. ¿Ok? Entonces, ¿me muestras la cámara principal, por favor? Entonces, chicas, ese es el pantalón. Así de sencillo. Esa es la parte delantera. Y no es que estoy caminando rápido. Vamos a hacer ahora el de niño o el de niña. ¿Listo? Yo tengo unas medidas. Ustedes esas medidas la pueden ver en el curso infantil donde dice patronaje escolar. Ahí están esas tallas con las que voy a utilizar ahorita para hacer para niña. ¿Listo? ¿Qué dice aquí? Eres mi mejor, estoy entendiendo muy bien la explicación del pantalón, profe. No sé cuánto se baja de la medida del tiro. Recuerden, otra vez la cámara 2, por favor. Recuerden que para bajar, hacer la línea del tiro, necesitamos la fórmula que hicimos ayer. Ayer hicimos esa fórmula, así que repasar. Y si te refieres a esto, para hacer esa parte, está entre 20 a 22. ¿Listo? ¿Por qué 22? Porque hay chicas que son muy largas y talla grande que el 20 les quedaría muy arriba. ¿Listo? Ok. Seguimos. Me gusta mucho la explicación. Voy bien explicado. ¿Estamos en la 2? Ok, ¿en la 1? ¿Acá? Ok, dame la 1. Ay, Juan Pablo, me está mareando. Entonces, este es el pantalón, como ustedes pueden ver. Esta es la parte delantera. Mañana vamos a hacer la parte de atrás. ¿Listo? Entonces voy a poner adelante. ¿Listo? Recuerden que la parte de adelante no lleva costuras, ¿listo? Entonces, como estamos así como que tratando de entrar información, vamos a hacer otro trazo y vamos a hacer con la de niña, ¿listo? ¿Estamos listos, Juanpis? Yo estoy lista, ¿sí? Ok, ya con eso estamos terminando, chicas, porque tengo que ir a ver a mi hijo. ¿Qué horas son? Ok, sí, tengo que ir a ver a mis chicos el día de hoy.
Ok, les prometí que hoy iba a ir, así que tengo que cumplirles a ellos. Aquí estamos en la esquina, empezamos desde la esquina y como vamos, que ya lo habíamos hecho, vamos entonces a empezar, ya estamos con la toma número 2 y vamos a empezar con el ancho de qué. A ver, ancho de qué, ¿qué coloco primero, chicas? Ancho de, cuéntenme, ancho ¿de qué? ¿De qué? ¿Nadie me dice nada? ¿Ancho de qué? No, cintura, cadera, no, no, no. ¿Ancho? No. Ancho de bragueta, muy bien, Fernandita. Te ganaste 5 estrellas. Vamos a empezar con el ancho de bragueta o el ancho de tiro. ¿Listo? Delantero, el ancho de tiro delantero. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi hijo Ezequiel tiene... ¿Dónde está? Tiene 4 y medio. ¿Listo? 4 y medio. 4 y medio. Y 4 y medio. ¿Listo? Vamos entonces a hacer la línea recta, que es el ancho de tiro. Con eso se empieza, o el ancho de bragueta. Con eso se empieza. ¿Listo? Es importantísimo las reglas para dar la forma a un pantalón. Listo. Luego vamos a hacer los largos. ¿Cuál largo es primero? ¿Largo de qué? ¿Largo de rodilla, largo de pantalón, largo de cadera? ¿Cuál es? ¿O el alto? El alto. ¿Qué alto ponemos? A ver, la primera. Muy bien, el alto de cadera. El alto de cadera, mi hijo Ezequiel, tiene 12.5, incluso estoy haciendo las medidas unisex que les di para una niña, esto lo va a ponerse una niña. Ella se llama María Alejandra, el alto de cadera de María Alejandra tiene 12 y medio. Y el alto, otra vez, no Juanpis, tienes que, chicas, paciencia, ¿listo? Paciencia, paciencia. ¿Listo ya? Ok, vamos entonces, el alto de cadera que tiene 12 y medio y el alto de tiro tiene 19. Vamos a hacer entonces estas dos líneas, ¿listo? Estas dos líneas, el alto de cadera y vamos a ponerle que diga ahí cadera, ¿listo? Y el alto de tiro, vamos a ponerle ahí que diga T de tiro. Entonces ponemos la T de tiro y la C de cadera. ¿Listo? Ok. Luego vamos a poner el largo de pantalón. Largo de pantalón. Largo de pantalón de María Alejandra tiene 70. Vamos aquí, aquí. Tiene 70. ¿Listo? Tiene 70. Y para sacar la rodilla, chicas, ¿cómo se sacaba la rodilla? ¿De qué medida a qué medida se sacaba la rodilla? ¿Ah? ¿De qué medida a qué medida se sacaba la rodilla? Quiero sacar desde el largo de tiro hasta el largo de la niña. Entonces vamos a poner desde donde dice largo de tiro a donde está la bota. Doblamos a la mitad y a los niños solamente se les sube 4 centímetros. Para un adulto se subía 5, para un niño se sube 4. No importa la edad, simplemente súbele 4. Cuando son muy bebecitos, como de 2 o 3 añitos, le subes 3. Pero ya pasado los 4 años hacia adelante, súbele 4. Nada más. 4. ¿Listo? Y con eso tendríamos ya la rodilla. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle R de rodilla y la B de bota. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien, chicas? ¿Sí? ¿Bien o no? Ok, entre el tiro y la bota. Muy bien. De medio desde línea se sube 4. Muy bien. Cintura, bota 5. Del tiro masa más 5 es para adulto. Para adulto, ¿vale? Para adulto es 5, para niño es entre 3 a 4. Subimos. Ok, entonces vamos ahora sí a hacer la cintura.
del contorno entero la cuarta parte. Entonces, de cintura, mi hijo Ezequielito tiene, esperen que aquí no les he puesto, tiene 14. Mi hijo Ezequiel, quiere decir María Alejandra, tiene 14. Y de ahí pongo la mitad para sacar la línea de aplomo, que es muy importante, que sería en total 12. Aquí. ¿De dónde se saca la mitad? Muy buena pregunta. Miren, de aquí, de esta línea, miren mi dedito, desde esta línea acá, lo que tiene la cintura. De estos dos, la mitad. Entonces, para que no te pierdas, puedes medir de aquí a acá y lo mismo pones aquí y lo mismo pones acá. ¿Listo? Entonces, hacemos la línea de aplomo, que es muy importante para la pinza, para la bota y para hacer la línea de aplomo. Es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Y ya está. Esta línea es importante. ¿Listo? Ok, luego, ya que está, vamos a colocar cuánto tiene de cadera. De cadera tiene, de cintura también le vamos a aumentar para la pinza. ¿Cuánto? Igualmente 2 centímetros, no se olvide. Y aquí formamos la pinza, uno a la izquierda, otro a la derecha, y para el niño no le vamos a bajar 11, podemos bajarle 8 centímetros para la niña. Miren, siempre es así, que quede más altito de la línea de cadera para hacer la pinza. ¿Listo? Ok. ¿Algo más, chicas? ¿Algo más? ¿Listo? Aquí está la pinza. Ustedes pueden ver la pinza y la cintura aumentado los 2 centímetros. Vamos a hacerle una rayita para acordarnos que tiene 2 centímetros. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien, chicas? ¿Sí? Ok, la línea de aplomo para los niños, ¿cuánto se baja? Para los niños, ¿cuánto se baja? Ya les dije, unos 8, 10. Siempre tienen que mirar que quede sobre la línea de cadera. ¿Listo? Ok, vamos entonces desde esta línea, miren que esta de aquí la estoy dejando libre. Desde esta línea hacia acá, la cadera. ¿Listo? Vamos a poner la cadera y tiene 18.5. Y voy a traer, lógicamente, la regla de cadera. ¿Listo? Y para unir y formar la pierna, ¿qué se debe hacer? ¿Pongo la regla o qué hago primero? ¿Qué hago primero? A ver, chicas, ponme acá, Juan Pablo, en la cámara principal. Para sacar así como el trazo de aquí de la pierna, ¿qué hago? ¿Qué necesito primero para hacer eso? Si no me contestan, no avanzo. La línea de rodilla se saca, ¿de dónde se saca? Recuerden, la línea de rodilla se saca entre el tiro y la bota, el largo del tiro y la bota. ¿Qué más? ¡Marcar la bota! ¡Ay, por fin contestó alguien! Oh, el ancho de la bota, muy bien. Vamos a cámara, Juanpis, cámara número 2. Sí. Ok, para la línea de la bota, chicas, para un niño, lógicamente es diferente que a un adulto. Yo les decía que la bota de un adulto está entre los 19 a 22. Para un niño está entre los 12 y los 15. María Alejandra es delgadita, delgadita, delgadita. Entonces, pero, o sea, los 12 centímetros es más o menos para un niño talla 2, ¿sí? Pero para mis hijos, por ejemplo, Josías, que para la escuela le hice de 13 centímetros y para Ezequiel de 15 centímetros. A María Alejandra lo voy a hacer de 14, ¿listo? Porque ella es delgadita, delgadita. Entonces voy a hacerle de 14 el ancho de la bota. Pongo 7 a la izquierda. Y 7 a la derecha, que me coincide justamente aquí, mire, justamente me coincidió aquí y acá. Aquí le voy a poner el globito. ¿Listo? Entonces coloco la regla y recuerden, si es una niña que es talla grande y tiene las piernas bien gorditas, vamos a utilizar esta línea para que le quede holgadito.
Pero como María Alejandra es delgadita y por lo básico siempre se utiliza la parte curva. ¿Listo? Para el niño que ellos no tienen forma femenina, siempre utilicen el arco. ¿Listo? Ponerlo para mis hijos, yo utilizo el arco para que les quede bien formadito. En cambio, las niñas a veces tenemos ya desde muy pequeñas, tenemos caderitas y piernas y a veces somos muy gorditas, le podemos utilizar la línea recta. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la curva para María Alejandra, colocamos y subimos hacia arriba. Y ya está. ¿Listo? Ok, ya está. Miren aquí. Si quieren, lo cortamos. ¿Listo? Para que vayan ustedes visualizando. ¿Alguna pregunta, Bere? ¿Alguna pregunta, Juan Pablo? ¿Algo? ¿No? ¿No? ¿Hasta ahora todo está bien? Ok. Esta es para una talla 10. Esta es talla 10 lo que estoy haciendo. Sí, para Ezequiel creo que fue 10 o 8, creo que fue 10, creo que fue que hice. ¿Listo? Otra vez se fue la cámara. ¿Estamos en la cámara principal? Bueno. Ancho de bota, ancho de bota, ancho de bota. Muy bien. Bueno, esa cámara no está jugando. Yo creo que hay que programarla bien, ¿listo? Cacharrearle hoy para no tener mañana el problema. Listo. Vamos entonces, seguimos. ¿Estamos en la cámara número 2? Ok. Entonces, de aquí vamos a bajar. Para los niños, puedes bajarle solamente un centímetro. No le bajen 2 centímetros, ¿listo? Un centímetro nada más. Está bien con un centímetro. Bajamos uno. Y damos la forma de la cinturita. ¿Listo? Siempre, siempre se baja. Siempre, siempre. Porque a veces dicen, ay, Isabel, a mí el pantalón me quedó que se me sube la cintura hacia arriba. No, eso mejor dicho, esa pretina se me sube. Entonces ya saben por qué. Hay que descaderarlo, ¿listo? Eso se llama descaderarlo. Si tú tienes el curso, ya les voy a decir que van a estudiar para las chicas que ya entendieron la clase de hoy y tienen el curso de costura premium. ¿Listo? Bueno, entonces esto no lo vamos a cortar porque hay que hacer el trazo de atrás, pero sí recordar que hay que cortarlo ya al último. ¿Listo? Ok, entonces vamos a bajar igualmente. Miren que a ella 20, la bragueta le queda largo. Entonces vamos a dejarle de unos 15 y medio. ¿Listo? La bragueta a los niños está entre 15, entre 14 a 18, dependiendo el porte del niño. ¿Listo? Aquí también yo siempre veo que esté, miren, 3, 3 y medio, porque a un adulto es entre 4 y 5, pero para el niño no. Hacemos la curvita y ya está. ¿Listo? Aquí cortamos para que quede la ala del bolsillo y cortamos la curva. Y ya está. ¿Listo? Miren, ahí está. Ahí en Costura Premium incluso les enseño otro método para que siempre estén súper, súper pendientes de que hay diferentes métodos y todos se aplican. ¿Listo? Entonces vamos a formar ya de la bota hasta aquí. Y vamos a utilizar, chicas, vamos a utilizar la regla, ¿listo? Utilizar la regla. Vamos igualmente con la parte curva y vamos a poner donde estaba la línea de la bota hasta acá. Al realizar, la primera parada es en la línea de la rodilla, a igual que un adulto, aquí. Yo hice con esta técnica a mis hijos el uniforme y les quedó excelente. Y luego vamos a traer la regla curva y vamos a hacerle la curvita. Porque si la hacemos así queda curva acá, miren, ¿ven?
Ahí está bien la curvita. ¿Listo? Y vamos a cortar. Hasta donde está la bota. Y ya está. Miren, este es de la niña. Y vamos a ponerle, se están leyendo al revés, adelante. Y ya está. ¿Listo? Este entonces sería el infantil. Y el de acá está el de Tania, que sería la parte delantera de Tania. ¿Listo? Y ya está. Juanpis, tranquis. Ya voy a utilizar nomás la cámara número 1. ¿Estoy en la cámara número 1? ¿En la 2? Bueno, vamos entonces a la cámara número 1. ¡Uf! Casi, casi que hoy me canso. Entonces, chicas, ¿qué les pareció la clase del día de hoy? Vamos, profe, ese patrón no tiene margen de costura. Recuerda, Mildred. Mildred Espinosa, recuerda siempre, el pantalón no tiene, en la parte delantera no tiene margen de costura. El margen de costura siempre llevará a la parte de atrás. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? No sé. Mañana les explico, ¿listo? ¿Pero por qué, Isabel? Tiene, no lleva margen de costura. ¿Listo? ¿Cómo puedo reemplazar la regla recta del pantalón? Yo solo tengo otra regla. Martita, ya habíamos hablado lo importante que es la regla. Ve a otro lugar y mira, busca una regla de pantalón. Hay reglas de pantalón de otras formas, pero son reglas de pantalón. ¿Listo? Muy bien explicado, muchas gracias. Ok, ahora, para que ustedes como que hoy, como que, por favor, no quiero trabarme tanto, tanto. Hoy no estudien más, hoy quédense con esto, nada más. No se vayan a ver el curso todavía en sus cursos, no vean ningún video más. Hoy quédense con esto, ya no estudien más. No es que no tengo las medidas, estudié el de ayer y el de hoy. No se metan a ver nada más. Mañana vemos la parte de atrás y de ahí sí, para el resto de semana les dejo qué videos van a ver en Hotmart para que así terminen ustedes de completar el estudio del pantalón, porque yo quiero hacer ya desde la próxima semana la confección y quiero adelantarlo. ¿Listo? Ay, Dios mío, Magdalena, todavía estamos en vivo. Dishemi, ¿cómo estás? Maestra, también podemos el básico hacer sin pinza y aumento para la costura, el aumento para la costura. Beni, sin pinzas, con pliegues, sin pliegues, con doble pinza, que para pijama, todo eso se hace, es en la alteración, o sea, este es mi básico, igual que las blusas, este es mi básico. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un básico con pinzas y para hacer la blusa que nos quedó genial, la alteramos, le quitamos la pinza, le comimos la pinza de aquí, le abrimos un poquito la forma, ¿se acuerdan? Ya hicimos un desarrollo de diseño, es lo mismo. Este es el básico, a este le puedes quitar, poner, colocar, lo que sea. Pero eso ya lo vamos explicando mediante vamos progresando. Por el momento enfoquémonos que el básico debe llevar esa bota, que ya hemos dicho las medidas, y también que debe llevar pinza. Ya de ahí del resto ya lo vamos alterando. ¿Listo? Gracias, mi querida. María, ¿cuál es la diferencia para que un pantalón sea unisex? Bueno, María Lara, para niños es de pronto las medidas. Sí, porque si le tomas directamente a la niña tiene el cuerpo más femenino, pero hay medidas estándar que sirve para los dos. Yo los dejé en costura infantil donde dice patronaje escolar unisex. ¿Listo? Tengo mucha cadera y poca cola. ¿Cómo trazar? Pues es lo mismo. No hay ningún problema. No importa que tengas cadera y que tengas poca cola, no altera nada. Tómate la cadera así como lo enseñamos el día de ayer, no va a haber ningún problema. ¿Listo? Bueno, será que esta semana estoy con días libres, pero para verlo ya la próxima estoy trabajando. No te preocupes, Martita, todo queda grabado. ¿Listo? Todo queda grabado. Ana María, maestra, Isa, ¿por qué se sube el pantalón de los cuadriles por donde aumenta las 2 centímetros de costura?
Que no entendí, Anita. Maestra Isa, ¿por qué se sube el pantalón de los cuadriles por donde se aumenta 2 centímetros de costura? No entendí la pregunta. No sé, qué pena, no entendí esa parte. Profe, gracias, gracias. Dice un poquitín difícil, pero buena explicación. Pero finalmente lo logré, dice. No me parece que el pantalón sea difícil, ¿saben? ¿Saben qué es lo que nos da un poquito de pereza? No digo que tengas pereza, pero a veces nuestra mente como que no le agrada mucho las matemáticas. Y eso es normal. O sea, yo creo que el ser humano, no todos, claro, pero su mayoría les tenemos así como que las matemáticas, nah. Créanme que de todos los trazos, el último que aprendí a hacer fue el pantalón. Por eso mismo, porque me parecía difícil, pero no era eso, sino que era como la fórmula matemática lo que no me cuadraba bien. Pero cuando ya tienes la fórmula y entiendes, por eso les di ya todo el PDF, solo llenas y trazas, solo eso tienes que hacer, trazar, trazar, trazar. No hay, más bien la blusa para mí es un poquito más difícil. Porque si vamos a hablar de difícil, aunque no es difícil, porque tenemos pinza de sisa, que meterle aquí, que luego la cintura, que luego la cadera, que el talle posterior, que el talle delantero. Imagínense, en cambio el pantalón no. Solamente es tener las medidas y empiezas a unir líneas. Bueno, para mi consideración. ¿Listo? A mí me queda mal la corredera. Bueno, excelente. Mil gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias. ¿Por dónde podemos ver los cursos que ya tiene disponible? Los cursos que tengo disponible, Angélica, son los cursos que tengo en Hotmart. Puedes escribirnos si nos ayudas a los números que aparecen en pantalla. Recuerden que tenemos matrículas desde $7, $45 hasta $297 cuando quieres la certificación completa. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a los números que aparecen en pantalla. Pero si tú dices, no, Isabel, todavía no me alcanza, pues simplemente acompáñanos en estas clases gratis. Pero lo fenomenal es que cuando ya tenemos nuestro curso en Hotmart, puedes ver las explicaciones más sorprendentes que tú puedas imaginarte, porque esto lo enseñé ahorita en 1 hora y más, pero en Hotmart está explicado en diferentes videos. Punto por punto, por punto, por punto. Es para que realmente no te salga mal. ¿Listo, chicas? Bueno, chicas, ahora sí, chicas, vamos a hablar perlitas de sabiduría 15 de enero. Dice, debemos basar nuestras decisiones en lo que sea más justo, lo que esté bien, por mucho que nos vaya a costar. Créanme que yo sí he tenido momentos que tengo que tomar una decisión y me ha costado tomar la decisión. Sí hay esos momentos, pero como dice Perlitas de Sabiduría, debemos basar nuestra decisión en lo más justo, en lo más correcto. Porque así mismo, cuando nosotros hacemos las cosas injustas, las cosas no correctas, luego eso tiene también algo que se regresa contra nosotros. Y luego no sabemos por qué estamos así, por qué lloramos, por qué esto y por qué lo otro, porque nosotros en algún momento hicimos algo que se nos está regresando. Bueno, chicas, profe, ¿por qué yo no sabía cómo es que se saca las medidas matemáticamente y ya estoy entendiendo? Gracias, Claudia. Recuerden, todo está en sus cursos, sea el de pantalón, certificación, el infantil, en los pack, en costura premium. En todo está en estas clases, ¿listo? Yo grabé más o menos en el mes de noviembre, renové estas clases y las puse en Hotmart totalmente gratis, las renové para que ustedes lo puedan ver. Veo, pero no vuelvo a asomar las narices al grupo de Facebook hasta que suba mi patrón. Lady, lady. No, mi hija, siempre que quiera publicar, publique. Sé que va a estar súper bien. Profe, muy agradecida contigo por haberme ayudado a hacer un excelente pantalón, ganarme millones de pesos con los uniformes escolares. Sí, Martita, yo te vi el video. Excelente, Martita, de verdad. Mil bendiciones y te va a irte muy bien en tu emprendimiento. En cualquier momento, Martita, me comunico contigo porque eres una mujer premium y quiero tenerte virtualmente aquí sentada, contándonos tu historia para que seas también inspiración a más mujeres. Chicas, les dejo.
quien se despide, recuerden lo que dijimos al comienzo, ¿qué estás buscando? ¿Qué te gustaría que te ayude? Pero no solamente aclarar qué es lo que estás buscando, sino que qué es lo que realmente, cómo, con qué te sentirías feliz, con qué te sentirías que has cumplido tu meta. ¿Qué es ese algo que estás buscando? A veces estamos buscando algo y no sabemos. Busquemos. Aquí estoy para ayudarte siempre cuando tú me permitas ser esa guía para alcanzar tus metas. Que Dios les bendiga y recuerden, chicas, todo es posible si tú puedes creer. Bye, bye. Thank you.